sapevo. Ah, Le d'accord. maquille, mais quand Écoute, même, ouais. est-ce que vous êtes toujours sur l'avenue du Parc? Oui, à la même place, au troisième étage. Ah! Et ça fait longtemps que je ne passe pas dans ce coin-là. Non, non, moi, Ouais. depuis que j'ai pris ma demi-retraite, je donne des cours à l'université, À Montréal. je fais du bénévolat, enfin, je suis plus occupé qu'avant, Mais bien, c'est mais bien ça. techniquement, je suis à la retraite, disons. Ouais, c'est bien, c'est super. Ouais, Ouais, je je travaille pense. beaucoup avec Muy bien. Marie Durand. Bon, ok, on finit notre conversation. Terminamos la conversation parallèle. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Si Qu'est-ce Rosier qui est arrivé? est d'accord, Bonjour. on va démarrer. Ya podemos empezar esta sesión post-Katmandú. Y antes que nada, quisiera decir que el Consejo Internacional del Secretariado, que se reunió hace 2 días, agradeció qui a été fait, mais aussi mucho al Consejo Nepalí por el trabajo que se hizo y que esta edición del Foro Social Mundial 2024 haya sido un éxito. Quisiera aquí agradecer y felicitar una vez más, agradecer dans ce secrétariat durant toute cette période et nous espérons qu'il va continuer à s'investir dans le secrétariat du Conseil international parce Esperamos que que siga allons poursuivre. trabajando con nosotros porque nosotros queremos seguir On a été aussi content de se dire que même si con effectivement esto. Y también quisiera mencionar la masse, que estamos muy contentos con todo el quórum que se unió a este foro, muchos participantes asiáticos, sin embargo, siguió siendo un foro social mundial con representantes de todos los continentes. Eso salió muy bien, como lo deseamos, y también se llevó a cabo dentro de un contexto político que fue asiático y nepalí, con India, China y todo lo que sucede en los diferentes países asiáticos, que es muy complejo, pero el ir ahí nos ayudó a entender un poco más esa complejidad y también en un clima internacional que vemos muy complejo. En general, todos salimos muy contentos. Palestina tomó un rol muy importante. Todavía vemos la bandera atrás de Rossi, de Palestina, y sabemos que sigue desempeñando un rol muy presente, ocupando un espacio dentro de este movimiento de solidaridad. Y surgieron muchas sorpresas positivas en las conferencias principales, en los talleres, Free Palestine. Palestina Libre fue algo muy potente. Después de un foro así que se llevó a cabo en esta esfera internacional y que nos permitió hacer el balance en diferentes puntos, lo que es importante es empezar a trabajar en el secretariado y poder ver que podemos seguir el trabajo bajo este marco. Por eso la primera idea que presentamos no fue solo la evaluación del FSM, sino un resumen, un balance. Y para ustedes que estuvieron en persona o que lo siguieron de manera virtual como Marcela, es importante saber cómo ustedes vivieron este foro social mundial, los puntos positivos, negativos y qué es lo que piensan de cara a la edición de Benín 2026. Hablamos mucho de la Plaza de Declaraciones que moderó Pierre,
y muchas otras cosas que surgieron así dentro de la reflexión y me parece muy bien que Voyons comment lo cela reconozcamos peut y aussi que apporter peut-être une réflexion collective et donc faire l'objet de peut-être podamos tener una d'un reflexión groupe de travail colectiva, tal vez un pour grupo de trabajo que podamos organizar rápidamente para poder empezar desde ahorita, tomar esta perspectiva y empezar a dar el acompañamiento desde el inicio, porque un comentario que se dio, tal vez por falta de medios, es que no acompañamos el comité organizativo desde el inicio para este foro social mundial, o al menos no como lo habríamos hecho en el pasado o como podemos hacerlo. Entonces, desde esta nueva experiencia que acabamos de tener en Katmandú, sería interesante ver cómo vamos a organizarnos de cara a Benín 2026 para que haya representantes del CI que vayan a Benín y tener también colegas a nivel local. Otro punto importante sería retomar lo que se dijo en el CI de Katmandú, los esfuerzos que se llevaron a cabo y todo esto dentro de la agenda que empezamos a escribir en Katmandú. También tenemos el evento en Túnez del Foro Social Palestino y otro evento en Abiyán. Y en mayo tenemos también los EXAS en Marsella a nivel europeo. Todas estas son fechas que ya están agendadas y ahora quisiera darles la palabra a ustedes para escucharles sobre el FCM, el balance que tienen y que Netra también nos dé su perspectiva y cómo lo vivió él del lado del Comité de Palacios, del lado del Comité Organizativo. Sería todo de mi parte. Rosy, no sé si quieres agregar algo. No, todo bien, Fabián. Pues está abierto el micrófono para quien quiera tomar la palabra. También están otros compañeros del comité organizador del Foro Social Mundial de Katmandú, como Arjun, y creo que otros compañeros más. Bueno, bienvenido Netra y Tikashwari también está. Bueno, ¿alguien quiere tomar, si quiere tomar la palabra, por favor, abra tu micrófono? ¿Netra? Thank you. Thank you, Rosie. Can I say something? Very, very, Yes. very, Yes. very brief, very brief. Thank you. Thank you. Thank you, friend. Good morning, good afternoon, and good evening. I hope everything is fine with you, those who had been in Kathmandu. Okay, got back to your country. Okay, with a pleasant E Kathmandu visit. foi muito, muito prazeroso o trabalho em Katmandu e a participação de todos vocês no Congresso, e principalmente o nosso pessoal aqui do comitê. E agora o pessoal está relaxado um pouco mais, recuperado do trabalho intenso que nós tivemos lá em Katmandu. Eu espero que todos estejam bem. E nós estamos igualmente esse Y nosotros estamos igualmente felices por lo que pasó. A forma como todos vocês do comitê participaram, de todos os movimentos, de todos os continentes, que puderam contribuir e apoiar durante todo o processo dos debates do Fórum de 2024. E também, como o Fabiano disse, é muito interessante ver o pessoal do Sudeste da Ásia e de alguma forma, o pessoal também do Comitê Internacional e as pessoas que estavam fora da Ásia, né? E foi muito representativo em termos de continentes. E o que nós podemos chamar de deliberações, de participações, o que aconteceu lá em Katmandu? Nós vimos uma participação intensa e um apoio muito grande de pessoas de outros continentes,
E nós, a nossa gratidão e apreciamos muito esse trabalho de vocês, todas as reflexões que foram colocadas, que aconteceram durante o Fórum em Katmandu, e todos os comitês organizadores, as reflexões de todos os movimentos, de todos que participaram. Claro que nós temos alguns limites, mas nós conseguimos bastante coisa. E também eu gostaria. Nós somos sobreviventes, vamos dizer assim, do fórum que nós participamos. E o que aconteceu dentro de um ambiente de muita diversidade, falando de movimentos feministas, falamos desde da cerimônia de abertura do fórum, e também todas as deliberações do comitê de deliberações, já visando 2026, todos os oradores, todos que tiveram a palavra. E, bom, nós admiramos tudo e todos que participaram do evento. Bom, quanto à questão da diversidade, nós temos que pensar em todos os movimentos que nós tivemos, de guerra e de paz, e a questão da Palestina, principalmente. O Nepal fica muito acomodado com essa situação. As pessoas no Nepal ficam muito acomodadas com tudo isso. Então, falando sobre violações de direitos humanos, genocídio, e as pessoas no Nepal ficam muito meio assim. Eles apoiam, eles apoiam, dão apoio, mas não passa disso com relação à questão das pessoas na Palestina, do que é possível fazer na Palestina pelas pessoas. E tivemos um painel só sobre a Palestina, mas isso foi muito legal. E o nosso primeiro-ministro também participou. Bom, do primeiro-ministro, perdão, da Palestina, participou. Então, o que seria a privatização dessa situação toda lá? E nós tivemos o apoio de todo mundo em relação à causa palestina e do movimento de liberação da Palestina. Bom, agora, o que é que nós temos pela frente? Agora, 2024 ficou para trás, agora olhamos para 2026, eu acho. Agora temos que fazer toda a comprovação das contas, apresentar tudo, mostrar tudo que foi pago, tudo que foi gasto. E também vamos elaborar um relatório bem amplo sobre o que aconteceu em Katmandu em 2024, durante o fórum. Todas as deliberações vão estar nesse relatório. Nós vamos fazer um resumo bem grande de tudo isso que aconteceu. E eu espero que vocês contribuam com esse relatório. É um relatório bem amplo para que nós possamos ter todas as ações ali registradas, de todos os movimentos, de todas as organizações, do lado político, do lado organizacional, a declaração que nós fizemos e o que nós temos também, todos os comentários, todas as observações que foram feitas, todas as declarações. Todos os compromissos que nós assumimos. E com isso, então, eu gostaria de destacar todo esse apoio que vocês nos deram, que foram muitos e de todas as formas. Agora, tivemos alguns pontos fracos, né? Algumas pessoas ficaram doentes, nós tivemos. Pessoas que foram hospitalizadas, alguns membros do CI aqui do comitê. E aí, na última hora, algumas pessoas não puderam participar e não conseguiram viajar, né? E outras coisas aconteceram ao longo desse caminho que nós devemos, então, enfatizar aqui. Mas são coisas pequenas perto do tanto que nós conseguimos. Por exemplo, a Vanessa, que coordenou alguma delegação, e outras pessoas que chegaram também em cima da hora. Bom, apesar de tudo isso, nós temos orgulho de dizer que o Fórum Social foi um sucesso, foi muito bom. E nós gostaríamos de ouvir de vocês o que vocês
tem como pontos fortes. En relación a lo que ustedes podrían destacar de lo que sucedió en Katmandú y cómo podemos también aprender de estas lecciones, bien como de otros lugares. Pero claro, me gustaría escucharlos. Muchas gracias. Me quedo por aquí. Muchas gracias, Netra. Gracias una vez más a ti y a todo tu equipo, aquellos que están con nosotros el día de hoy, aquellos que no se conectaron, ya que todos hicieron tuvieron una parte muy importante y, como dices, es muy importante profundizar nuestras reflexiones sobre el foro para seguir adelante. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? En la reunión del secretariado, lo digo por Pierre Georges, se dijo mucho en el sitio web. Vimos todos los comentarios que tenemos en el sitio web y nos preguntamos si no sería buena idea hacer un documento específico de todos esos comentarios para tener este documento que nos permita buscar recomendaciones, pero que también nos dé un resumen de estas declaraciones. Fue una idea que mencionamos ese día y, bueno, ya Pierre Georges levantó la mano como sabía que lo iba a hacer. Adelante, Pierre. Sí, ese fue el resultado del foro. Que me digan Pierre. Y voy a hablar en francés para cambiarle un poco. Voy a compartirles en el chat un link a una página que hace que es como un censo, es un pequeño párrafo de las 90 declaraciones que pudimos tener, y la pregunta es si está funcionando la interpretación, ¿verdad? ¿Me escuchan en inglés? ¿Me escuchan en español? Muy bien, gracias, Christine. Verán que esta página nos da empieza con un párrafo con la actividad de la declaración, la organización que promulgó esta declaración, el título de la declaración, y también nos da algunas indicaciones sobre la publicación, en qué página está publicada la declaración. Aquí lo interesante es que vean que la declaración está publicada bajo el consentimiento y el control de aquellos que la hicieron. Esto significa que la pueden editar, la pueden descargar, y tenemos un código de colores de verde, naranja y azul. Entonces, aquí podemos ver si la declaración es visible en la sección otros detalles. Si la declaración es descargable, tendrá el color amarillo. Tenemos un sistema de firmantes, entonces queremos ver si es visible para los firmantes con el naranja, y por último el formulario firmado en línea o disponible para firmar en azul. Hasta ahora hemos recopilado una centena de firmas y tenemos un grupo de trabajo que está reuniendo a los editores y a los promotores de la declaración para seguir profundizando su redacción y lo que escribieron. Esto nos va a ayudar también como otro recurso y muestra que hay seguimiento en este proceso, que todavía hay promotores de declaraciones que están buscando firmas.
Hay casos ya en donde la lista de los firmantes están publicados. Ustedes pueden navegar en la página web, verán las declaraciones publicadas y firmadas y también podrán verlo en el sitio del foro, las organizaciones que han firmado y los eventos que organizaron durante el foro para que haya conexión, contacto y seguimiento con esta red. También creemos que la experiencia de este grupo que ha trabajado en las ediciones de estas declaraciones nos podrán ayudar con la edición de la documentación. Ahorita tenemos 100 declaraciones, pero en realidad son más de 400 declaraciones y actividades. Entonces vamos a invitar a los editores, a los redactores, a que hagan un informe o un resumen sobre la actividad que desarrollaron en el foro. Esas las vamos a cargar en el sitio web del foro para irlo enriqueciendo, para seguir teniendo datos, información y que esto nos ayude a tener un elemento positivo, interesante, que las personas sepan que pueden firmar las declaraciones cuando quieran, que se pueden informar de las actividades y que se pueden contactar con las organizaciones que estuvieron ahí presentes. Así que, como ven, el trabajo sigue, aunque llevamos 2/3 aproximadamente de este trabajo. Muchas gracias, Pierre. ¿Quién quisiera seguir con los comentarios? Netra mencionó, me parece, el hecho de que todos necesitamos compartir cómo se sintieron, si estuvieron de manera presencial o virtual. Es importante tener ese intercambio. ¿Cómo presenciaron el foro? Y tenemos tiempo ahorita, así que aprovechemos esta reunión importante. Gracias. Bueno, yo quisiera tomar la palabra. También estoy en la moderación con Fabián, pero algo que estuvimos comentando en el secretariado y creo que también ha sido como que fue un tema de debate en los preparativos, que son estos diálogos que organizamos como organizaciones del Consejo Internacional, que fueron en las tardes, ¿no? Algo en las tardes, noches de Katmandú, que bueno, tuvimos muchos aciertos de hacerlas, tuvimos que hacer obligatoriamente una síntesis y hacer cinco diálogos, pero finalmente quedaron en cuatro, que fueron muy bien logrados con participaciones diversas y combinando temas. Sin embargo, hubo algunas, nos parecía que hubo como cierto, no sé si fue intencionadamente organizado así, pero aparecían siempre, el anuncio apareció al final del programa. O sea, no hubiera sido ideal, creo que eso hay que tenerlo presente para un siguiente foro, que, por ejemplo, si estuviera el primer día, por decir, el día 15, al final de ese día poner, y habrá un foro en tal hora, un seminario a tal hora del CI. Y en el día 16 igual, y el 17 igual. Pero lo que aparecía en el programa era que hasta el final del final, hasta después donde decía, viene la ceremonia de clausura, después de eso venía el anuncio de los paneles que organizamos como CI. Eso me pareció un poco delicado porque pues no se veía. Y creo que bueno, también como CI nos falló un poco pues darle más difusión localmente, pero bueno, estaban ahí y al final, como al final. Tenemos la tarea pendiente de hacer, o sea, una... No solamente un informe de cuántos fueron y cuánta gente participó, ni cuántas ponentes, sino como más sacando el aprendizaje más de fondo, ¿no? O sea, de qué se habló, qué dijeron, hacer esa síntesis que seguramente va a contribuir a esta memoria que están haciendo desde los compañeros de Katmandú y tener este reporte más completo como CI, ¿no? Como, bueno, como participantes del foro mismo. También nos pareció como que sí hizo falta, creo que ahí nos faltó iniciativa a las organizaciones que nos asumimos como movimiento, movimientos sociales, movimientos de educación, bueno, los movimientos,
de hacer un llamado para tener una asamblea el día último, como lo hicimos en México, por ejemplo, ¿no? Que fuera como más interactiva. Bueno, Pierre ya nos está poniendo todas las declaraciones, que hay que revisarlas, son muchísimas, muchísimas, y está interesante que sean bastantes. Pero ¿cómo hacer para que realmente el Foro Social Mundial también contribuya a fortalecer esos otros movimientos sociales que están presentes? Y eso se hace en la interacción. Por supuesto que es un desafío siempre, porque éramos tantos que se complica. Y bueno, pues agradecerles a los compañeros de Katmandú toda la acogida y el trabajo realizado. Me pareció también maravillosa la sala de arte, no sé cómo qué nombre tenía, pero donde jóvenes, la mayoría jóvenes, se expresaron sobre su realidad, la realidad que vivimos, y creo que eso debe quedar un buen registro. Yo hice un informe apenas, diría yo, como enumerativo, lo voy a compartir igual por aquí, sobre mi participación en el foro. Llegué muy agotada, como ustedes saben, también con Rita fui de las que estuvimos en el hospital antes de venirnos, y pasaron una serie de peripecias, perdí mi vuelo, en fin, muchas cosas que nos quedan como aprendizaje para la próxima, y falta todavía pues profundizar, compartir más ampliamente en América Latina lo que pasó y seguir involucrando a más movimientos, ¿no?, en este proceso. Pues eso diría por ahora en esta primera ronda. Gracias, Fabián. Gracias, Rosy. Merci, Gracias, Rosy. Rosy. Me gustaría hacer una cuestión, Fabián. Este informe, que para nosotros que no pudimos ir a Nepal, es muy importante este informe para que nosotros tengamos esta visión poco más general de cómo pasó el foro, de la participación y todo eso. ¿Y cuándo podemos recibir este informe? Es mi pregunta. Si entendí bien, será en dos tiempos. Primero, un primer informe en el que estamos trabajando, como lo mencionó Netra, lo están redactando nuestros amigos de Nepal y nos han pedido comentarios y observaciones, si entendí bien. Entonces quieren que les ayudemos a completar un poco su informe con un texto político, como dijo Rosy, con los mensajes principales que queremos transmitir y pensando también en cómo mejorar ciertas cosas de cara a la edición a 2026. Creo que aquí entre nosotros, porque no es solo el trabajo de una persona, va a ser un trabajo colectivo, varias personas escribiendo este informe. Así que aquellas personas que fueron a Katmandú y que tienen algo que compartir en cuanto a algo político o algo que vivieron en el Foro Social Mundial, tal vez pueda escribir algo y compartírselo al secretariado, este pequeño texto, reflexión, y así poderlo adherir al documento para que sea una escritura colectiva y que esté incluido en el informe, que me parece estará listo a finales de abril. Así lo mencionó el Comité Organizativo de Nepal. Esta es una propuesta que se les invita a hacer. Pero les recuerdo que es un trabajo colectivo, no es un trabajo de dos o tres personas. Tal vez después, sí, dos personas pueden darle un poco más de coherencia al texto, pero al inicio sí queremos la experiencia de todos, el punto de vista de todos, como hizo Pierre con las declaraciones, tener todas estas declaraciones en un solo lugar y sabemos dónde encontrarlas. Queremos hacer lo mismo, poder encontrar fácilmente los escritos de los participantes. Pienso sobre todo en los jóvenes de la delegación de Quebec, que fueron bastantes, eran bastantes a ir y se expresaron sobre cómo vivieron el foro
y también dieron su opinión sobre cómo mejorar el foro. Nos dieron muchos comentarios sobre cómo hay que mover el foro, sacudirlo un poco, así que me parece importante tener en cuenta los comentarios de la juventud. Y no solo de Europa, África o Latinoamérica, sino también los de Asia. Queremos darle seguimiento también a la región para recibir sus comentarios y también hacer una reflexión política de lo que sucedió. Sé que tenemos 2 horas, pero no tienen que esperarse hasta el final para intervenir. Marcela, adelante. Si quieren en español. Yo no pude ir, desgraciadamente, pero me gustaría felicitar al comité organizador de Nepal por la realización del foro. Sabemos que es un esfuerzo monumental, inmenso, un desafío muy grande. También agradecer que se nos facilitó la posibilidad de participar en línea, mismo si fueron solo en algunos momentos, pero para nosotros fue importante sentirse partícipe del foro mismo a distancia, y yo creo que eso mismo, que no estábamos allá, nos sentíamos participando en el foro. Bueno, Carmina está, tal vez va a hablar después, pero yo he estado recibiendo todas los comentarios de la delegación de Quebec, que hay una delegación bastante grande, de alrededor de 30 personas, mayoritariamente jóvenes, y en general yo diría que hasta ahora los comentarios, las evaluaciones que hemos escuchado son muy positivas. O sea, fue un momento mismo para nosotros importante porque es un momento de aprendizaje para esos jóvenes que se están iniciando en los movimientos altermundialistas a nivel internacional. Entonces, para nosotros es muy prometedor, realmente encourageant, como se llama en francés, como dice, nos anima, digamos, a acompañando este proceso. Entonces, yo más que nada, agradecer, felicitar al comité organizador y fue muy positivo para la delegación de Quebec, y eso incluso crea mejores condiciones y motivaciones, porque ustedes saben que se está organizando un foro en 2025 en Montreal, que es el foro de las intersecciones, donde Catalizo está teniendo un rol de liderazgo, y indudablemente que la participación de esa delegación de jóvenes en Katmandú va a tener un impacto positivo en la realización del foro que se realizará en Montreal en 2025. Es todo. Merci, Marcela. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. ¿Quién después? ¿Y après? Carminda. Bonjour. A toi. Bonjour. I'm going to speak in English. Buenos días, voy a hablar en inglés. Yo voy a hablar en español si no hay problema. Yo voy a hablar directamente por nuestros amigos en Nepal. Para todos aquí, me gustaría primeramente dar las congratulaciones para el equipo de Nepal. Marcelas, y nosotros sabemos lo que es organizar un foro social mundial, y nosotros sabemos cómo es desafiador, cómo energía es necesaria, y bueno, nosotros les congratulamos tu organización y nos gustaría agradecer a los nepalíes. Y fue una experiencia increíble y fue un foro social mundial como nosotros imaginábamos. Y por la organización de Nepal, nos trajeron experiencias o mejor esperanza para los siguientes foros y que vamos a estar todos juntos, todos cercanos, porque nosotros no estábamos tan acercados unos de los otros, de los americanos, por ejemplo. Entonces estoy muy, muy feliz de decir que este foro fue increíble. Esta es la primera cosa.
Y después me gustaría decir acerca de la importancia, acordando de que ustedes tuvieron durante el foro en Nepal, la presencia de ustedes y así como los voluntarios, y nosotros escuchamos de nuestro colectivo de Quebec, de otros países también, que nosotros nos gustaría de ver más organizaciones indígenas involucradas en esto, que es también muy importante, es importante acordarse de eso. Y me gustaría decir también, y veniendo de una experiencia de jóvenes, me gustaría decir, hablar un poco de metodología, algunos marcadores de metodología sobre el Foro Social Mundial. Yo creo que permite recibir estas declaraciones, estas informaciones, y eso fue una innovación muy interesante en términos de metodología. Los paneles fueron muy interesantes y fueron muy importantes para los siguientes, fueron para que nos animemos para crear más enlaces con esas personas y con los que nos apoyan, para que podamos participar cada vez más y tener más ánimo para que participen y para interactuar con nosotros y con las otras personas. Y como nosotros, organizadores, por ejemplo, como el Comité Internacional, para que podamos nosotros invitar más personas para organizar otros eventos, otras actividades, para que sea cada vez más interactivo, para que nosotros podamos mirar adelante para nuevas estrategias que involucran a las personas más jóvenes, e incluyendo paneles, que tengamos cada vez más actividades interactivas. Y para organizar las iniciativas de las declaraciones de este comité de declaraciones, principalmente de los jóvenes y también del Cataliza, que nosotros estamos avanzando en este punto con relación a las metodologías en el foro pasado. Y de hecho, el mundo está presentando diferentes perspectivas y alternativas para que podamos ampliar cada vez más quiénes va a hablar, quiénes va a participar. Y eso es realmente interesante. Esta metodología es muy interesante y necesitamos entonces evaluar eso con más cuidado y llevar esto adelante. Otra cosa que quiero hablar es que, al final, para concluir, ¿no? Es que es muy importante para nosotros también, para los jóvenes, que fue incluida en el foro. O sea, nosotros vimos, Rosy estaba ahí, otras personas también estaban en el foro, nosotros también estábamos ahí, y de hecho pensamos que necesitamos tener, ¿cómo puedo decir? Definir, no sé, cómo sería esta comisión, ¿no? Del Comité Internacional, que sería útil para nosotros para crear enlaces, conexiones con otras personas en el foro. O sea, cuál el tiempo, cuál el formato que tenemos y crear dentro de las cosas que tenemos direcciones en el pasado. Y ahí necesitamos entonces ser más sistemáticos con relación a la transmisión de lo que aprendimos de un foro para el otro. Nuestros amigos de Nepal, cómo organizaron, cómo van a hablar de todo eso, el nuestro foro en Nepal. Eso es importante. Nosotros tenemos que nos comprometer con eso. Como organizadores del foro, ¿no? Para 2025 en Montreal. Y un foro temático también, como Marcela dijo, que va a pasar el año que viene, el año siguiente, que es un foro interseccional y necesitamos mirar adelante para ver el siguiente foro social en 26 en Benín, en África. Buscar apoyo, ¿no? Necesitamos crear entonces este
proceso para el foro. Eso definitivamente es importante, porque todos necesitamos estar involucrados como comité, como comisión, ¿no? Y sobre estos enlaces, estas conexiones, sobre estas comisiones que estamos hablando, principalmente sobre la metodología, la comisión sobre metodología. Para cerrar, me gustaría decir que tenemos que ser capaces, porque no puedo estar presente en el evento de hoy, pero puedo compartir un documento para la reunión siguiente del Comité Internacional y les invito a todos para que estén involucrados en las comisiones. Para que nosotros podamos iniciar los trabajos más una vez juntos y en el CI del Comité Internacional para compartir lo cuanto podamos para que podamos estar también aquí para nuevas charlas. Y me gustaría agradecer más una vez a los amigos de Nepal por el trabajo que hicimos juntos y mirando adelante para el foro en Benín. Muchas gracias. Muchas gracias, Carminda. Efectivamente, todo lo que nos dices nos va a ayudar a seguir adelante, a mejorar y a fortalecer el proceso del FSM, como dijo el secretariado, que el FSM sea una etapa del proceso, que haga parte del proceso, pero que no sea el objetivo, que sea una misión del FSM. Y creo que podemos hacerlo ya que tenemos los medios y los recursos para hacerlo. Paco, adelante. And hi to the friends of Nepal, of course. And that was a very good experience. I was involved in an organization of several panel on the starting from the climate change situation of the glaciers, and we made a three panel, and they was very good. Now we still working on to go forward, and I think that this idea. Essa ideia é muito interessante de elaborar. O professor Udab foi muito interessante a ideia dele de que nós levamos e recebemos um feedback muito positivo do comitê organizador e como nós devíamos e nós devemos proceder com relação ao fórum e estabelecer relações com o pessoal do Nepal e no nível político também. E aí nós decidimos, mas eu fiquei bastante perplexo sobre essa questão da metodologia, porque a nossa praça de declarações, ou algo parecido com isso, que seria um local destinado para que nós debatêssemos sobre os eventos, mas acabou sendo um momento confuso. Bom, nós simplesmente chegávamos em torno da mesa e eu acho que não funcionou muito bem. Agora, um segundo ponto, aqui o nosso amigo George, que trabalhou bastante e influenciou bastante em outros processos, como host, e também isso funcionou, não funcionou muito bem. Eu acho que a gente não deve fazer mais isso. Bom, nós temos 20 anos, né, de luta nesse sentido e sabemos muito bem como nós devemos lidar com isso. Pessoalmente, eu fico um pouco apreensivo com relação a em alguma situação um pouco embaraçosa, né? Mas outra coisa que eu gostaria também de dizer que foi bastante difícil de controlar foi, por exemplo, a Assembleia Mundial de Lutas e Resistências, e que cometeu alguns erros, cometeu algumas falhas e colocaram alguma coisa em espanhol e aí tínhamos que traduzir para inglês. E foi um pouco difícil fazer essas trocas, né? Porque tínhamos algumas pessoas que estavam controlando o site. E aí eu peço, por favor, que a gente trabalhe numa única linha, né? Numa única língua. Eu acho que eu gostaria de parabenizar o pessoal do Nepal
porque com muito pouco dinheiro, com muito pouco recurso, organizou um fórum sensacional. Nós ficamos à frente de tudo, vimos a organização, vimos o processo que o fórum seguiu. No 11º fórum, no próximo fórum, que vai ser na África, né? Que seja muito bom também, mas acho que as coisas têm que ser um pouco mais claras, mais transparentes, porque nós, falando de outra forma, eu também tenho alguns problemas com relação a isso. Nós, italianos, nós chegamos lá e tivemos algum problema para participar com organizações do Nepal, algumas ideias que nós colocamos na mesa e a coisa não parecia tão clara. E coisas que pareciam que não aconteciam e não vão acontecer no futuro e nunca aconteceram antes. Eu acho que tem que ser mais claro um pouco. O trabalho foi ótimo. O trabalho foi ótimo. Tudo que nós fizemos lá foi uma grande revitalização para todos nós. E eu agradeço a todos que participaram, principalmente Netra e outras pessoas do Nepal que participaram. Mas temos que ter mais cuidado com a questão do fórum, da história do fórum. E para completar, não temos o link no website. Isso acho que foi o mais importante. E nós pedimos por isso várias vezes durante o fórum. Mais uma vez, obrigado. Não posso trazer tantas polêmicas assim, mas é importante que eu traga. Talvez não seja o tempo, mas temos que olhar para frente e ver como as coisas vão acontecer. Regozijar pelos bons resultados que nós tivemos e tomar cuidado com todos esses aspectos da máquina de eventos que nós temos que cuidar. E são pessoas, seres humanos, que estão trabalhando juntos, de diferentes países, diferentes culturas, mas nós temos um ponto em comum, que nós podemos dizer um outro mundo é possível, nós podemos viver de uma forma melhor no mundo em que vivemos agora, porque o mundo que nós vivemos agora talvez não seja tão bom, mas temos que pensar no futuro. Muito obrigado. Merci, Paco. Merci pour tes interventions et surtout la franchise. C'est de toute manière bien qu'entre nous, on se dise des choses et je crois que personne ne doit hésiter a se dire ce qu'il a à dire pour faire progresser. Decir lo que queremos decir a favor del progreso colectivo de nuestro trabajo y creo que así lo entendimos todos. Claudia, adelante. Hola, buenos días. Voy a hablar en español. Bueno, me uno al agradecimiento y a las felicitaciones para los compañeros de Nepal. Un excelente trabajo, sabemos el esfuerzo que esto implica y bueno, creo que hay un consenso de que fue muy bueno el foro y que de alguna manera implica mucha esperanza para todos los que participamos, pero también para nuestros compañeros que se quedaron en sus países, pero que estuvieron siguiendo a través de nosotros los que estuvimos allá o de las diferentes redes. En mi caso fue así, yo tuve la fortuna, igual agradezco a los compañeros que me ayudaron a poder estar en Nepal, tanto organizaciones como la China Global University for Sustainability, como de Latinoamérica, la Universidad del Buen Vivir. Y bueno, creo que al igual que comentaba Marcela y me parece que Carminda, el que una persona, aunque sea una persona, asistiera al foro de Nepal, en mi caso, ayudó de alguna manera como a revitalizar el propio proceso del Foro Social Mundial dentro de estas redes, es decir, volvió a tomar importancia que el estar en el Foro Social Mundial y este entusiasmo por vincularnos a través de este espacio. Y bueno, particularmente también fue importante porque fue como un muy buen paso en el camino que estamos construyendo al Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente estos tejidos que estamos haciendo a veces son complejos, a veces son, implican muchísimas variables, pero el hecho de participar en el foro
fue verdaderamente relevante para eso. Yo quería comentar, además de todo lo bueno que pasó, que bueno, ya hemos platicado mucho sobre ello, me quedé un poco como con la inquietud que algunos compañeros de Nepal comentaban sobre esta diferencia entre algunos participantes que a lo mejor estaban recibiendo algún apoyo del Banco Mundial, en fin, y había esta duda de quiénes estaban participando en el foro. Ellos lo hicieron latente en la reunión que tuvimos del CI después de que terminó el foro, y bueno, eso es algo que me parece que quedó un poco como en el aire. Y otra cosa que también me parece importante es la continuidad, que ya lo han mencionado algunos, después de este foro que sí implica tanta esperanza y que implica esta posibilidad de renacer el foro, creo que lo que tenemos ahorita es justo como la responsabilidad de, bueno, ¿cómo vamos a seguir con esto? Y sí sería muy triste que nos esperáramos hasta el siguiente en Benín y no pudiéramos tener esta continuidad que se necesita. Tanto la metodología, como ya lo comentaba Carminda, pero también me parece importante en la comunicación. Yo no sé si esto ha funcionado así por alguna razón, pero sí es complejo que cada vez que haya un foro se cree una página web de cero, casi que de cero, con información diferente y volviendo a llamar a las organizaciones a sumarse y que no haya este histórico en las páginas web y en la suma de directorio, digamos así, de las organizaciones. Entonces me parece que habría que trabajar en cómo poder replantear la continuidad de foro a foro. Por un lado, sí, metodológicamente, qué nos enseña un comité facilitador a otro comité facilitador, pero por otro lado, que efectivamente, si pensamos que el Foro Social Mundial no es un evento, sino un proceso, que eso sea lo que comunicamos. Y en la página web y en las redes suele parecer que es un evento, porque siempre convocamos a ese evento. Entonces creo que eso es algo que tendríamos que cambiar. Y por otro lado también me parece interesante algunas pláticas que tuvimos sobre este tema de ir cambiando ciertas formas de trabajo y virar hacia cuestiones que son fundamentales como los cuidados. Hablaba yo en la otra ocasión con compañeras sobre los protocolos de cuidado, los protocolos de diálogo, sobre poner atención a cómo estamos las organizaciones y las personas que participamos aquí. Porque si bien es cierto que el foro es sumamente diverso, tenemos que atender a que cada uno de nosotros tiene situaciones contextuales distintas que le permiten o no llegar al foro, que le permiten o no a una organización dar financiamiento o no. Entonces, ahí hay muchas cosas que tendríamos que estar trabajando desde una mirada diferente, creo, más humana y más empática. Entonces, bueno, eso es todo. Gracias. Merci beaucoup, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Le daré la palabra al embajador Arjun. Arjun. You can speak, Arjun. It's you. Arjun, ¿puedes seguir? Arjun. Arjun Karki. Okay. Can you hear me? Yes. Hello, can you hear me? Yes, we hear you and you. Yes. Yes. Okay. Yes, we can hear you loud and clear, Arjun Bhai. Okay. So, thank you. Sí, te escuchamos muy bien, Arjun. Puedes hablar, por favor. Muchas gracias. La verdad, me gusta mucho la oportunidad que tengo de hablar con ustedes y me gustaría referirme a que el hecho de que ustedes organicen esta reunión
Y no, de hecho, no hablo solo en nombre del grupo de Nepal, pero yo agradezco muchísimo por esta reunión y todas las palabras que fueron vertidas aquí en relación a nuestro éxito, en relación a nuestra organización. Pero también me gusta escuchar las críticas, por supuesto. Esto es un feedback. No es criticar por criticar, pero sí nos sirve como feedback para mejorar en la próxima vez. Claro que tenemos ciertas limitaciones como tiempos, recursos, por supuesto. Y nuestros compañeros están muy involucrados en otros papeles dentro de la organización del propio foro. Pero claro, todos estuvimos involucrados en relación a la participación del foro. El foro en sí tuvo mucho éxito, pero claro, no estuve involucrado en todo, pero claro, tuvimos buenos resultados. Hay ciertos detalles, claro, hubo problemas que tuvimos, uno de ellos, de hecho, ya fue comentado en relación a la realización del foro. Sin duda, tuvimos problemas técnicos, digámosle así. La cuestión, por ejemplo, de la transmisión en vivo, no teníamos recursos para hacerlo. Tuvimos problemas técnicos en relación a la transmisión, para contratar técnicos, para apoyar y para hacerlo durante todo el evento. También la cuestión de las diferentes usos horarios, eso fue un grave problema. Tuvimos, claro, limitantes técnicos en relación a algunos procesos, pero uno de los motivos por los cuales tuvimos estos problemas, pero lo importante fue el apoyo de todos ustedes para que fuéramos capaces de superar estos problemas. Algunas personas no pudieron venir. Claro, eso sin duda fue otro problema, el tema de los viajes. Hubiéramos esperado también la participación remota y tuvimos mucha solidaridad en relación a ello para recibir también a las personas que vinieron de diferentes partes del mundo. Tuvimos un gran impacto en relación a la participación de las personas de diferentes partes del mundo. Tuvimos, sí, algunos problemas con eventos que sucedieron durante el foro, por ejemplo, aquí en Nepal. En relación a el contacto con América Latina o América del Norte, algunas partes de África. Nosotros no teníamos eso tan claro, tan perfecto, cómo iba a ser ese encuentro. Tenemos claro que en el futuro buscar recursos y que sean dedicados a este equipo organizador para que podamos movilizarnos para todos los que estemos involucrados en este proceso desde un inicio. Claro, tenemos que tener la esperanza de que las cosas van a suceder y que nuestro comité organizador pueda contar con ese apoyo, así como nuestra atención personal aquí en Katmandú. Atendimos a las personas en el lugar. Y también hubo un proceso aquí en Nepal. Nosotros entendemos que ese proceso de un grupo de civiles, empresas civiles que trabajaron, que les gustó mucho trabajar en un evento de ese tipo. Pero, por ejemplo, en Brasil, en Porto Alegre, hubo una máxima participación de parte de ellos, fue un gran éxito. Ahora, en el proceso de Nepal, no fue tan bueno como lo fue en Porto Alegre. Sin embargo, nosotros tenemos mucha noción de lo que sucedió aquí. Y eso, claro, forma parte. Es una realidad.
en el proceso del Foro Social Mundial y también como miembro del CI. Tengo que considerar las iniciativas del comité organizador en Kathmandú desde el primer encuentro que tuvimos y claro, y nuestras limitaciones son claras para todos. Tenemos que revivir ese proceso, especialmente la parte en línea, cómo organizarlo, cómo maximizar la participación del proceso. Eso, para algunos de nosotros, de hecho, hubiéramos tenido diferentes iniciativas desde el inicio, eso hubiera ayudado. Sin embargo, las cosas sucedieron y organizamos el evento. Pero claro que también tuvimos mucho apoyo y mucha fuerza en relación a otros participantes que entendieron que nosotros teníamos recursos bastante limitados, cosa que es normal. Muchas gracias. Una vez más, muchas gracias Arjun y por el trabajo. Creo que voy yo ahora, ¿cierto? ¿Qué han hecho para contribuir a que este evento se siga expandiendo y a que haya tenido un buen resultado? Rita, adelante. Adelante, Rita, por favor. Bueno, yo participé en el foro como delegada de las organizaciones brasileñas, por lo tanto, no puedo dejar de transmitir para la parte de las organizaciones, las felicitaciones a las organizaciones de Nepal que pudieron realizar un bellísimo foro. Algunas cosas que yo fui testigo allá y que se habló sobre la fuerza de la presencia palestina. También quiero saludar y felicitar a las mujeres nepalíes, algunas indias también, porque de hecho, aunque como fue bien recordado en el CI, no llegó a ser en aquel proceso, digamos, como que no había una sintonía con la política internacional. Se está cortando un poco su audio. Sin embargo, las mujeres estaban en todas las organizaciones, en la marcha. Parecía que eran mayoría, las mujeres vinieron de diferentes regiones y eso fue muy impresionante. Estoy leyendo aquí que está escribiendo Batira en el chat. Gracias, Batira. También quiero transmitir estas felicitaciones a todos y decir que las organizaciones brasileñas se quedaron, digamos, con celos de no poder participar. Sin embargo, por primera vez se dieron cuenta de que la parte del propio CI hubo preguntas sobre lo que estaba sucediendo, si teníamos dificultades, porque en todos los foros en los que participaron o participamos, siempre queríamos saber quién venía, quién no podía venir. Y justamente por la posición, digamos, un poco de cuidado del proceso, se corta un poco el audio, lo siento mucho. Estábamos tratando de apoyar. Fue un año difícil en Brasil, donde tuvimos un intento de golpe en Brasil y perdimos también a muchas personas durante el proceso, personas que ya no están con nosotros. Tuvimos un gobierno con prioridades y urgencias diferentes. Y sin duda alguna eso impactó en nuestra movilización. No es más lentamente, por favor, es simplemente que se está cortando el audio. Creo que, exacto, en realidad es su internet. Sí.
¿Quieres apagar tu cámara, Rita? Pronto. Ahora, ¿será que me oye mejor? Ahora me escucha mejor, sí. Aparentemente sí, sí. Estoy con la computadora en mi falda, no estoy en mi estación de trabajo. Entonces, sobre lo que estaba comentando, creo que tenemos que preocuparnos en relación a cuando tenemos en puerta una reunión del CEI para ver cómo será representada. Sin embargo, nada de eso nos hizo pensar que el foro no fue emocionante para nosotros. Al contrario, fue muy importante y sin duda agradecemos el esfuerzo realizado por Rossi. Y Max nos ayudó mucho para la actividad que quisimos tener al final del foro. De hecho, estoy hablando aquí por las organizaciones brasileñas, porque cada una de ellas puso un poquito para mi boleto, para mi pasaje, para que ustedes vean entonces cómo realmente nosotros no teníamos condiciones de participar. Ahora, sobre la evaluación del foro, también comenté sobre las mujeres palestinas, de las luchas que tuvimos, sin duda contactos, de los Dalits que muestran el vigor de una lucha por derechos humanos. Bueno, todo eso sin duda alguna fue muy importante. Sobre la metodología, y también quiero hablarme, referir un poco, estar de acuerdo con Paco. De hecho, no entendí por qué sería Ágora. Y recuerdo de que Canadá tuvo un espacio para el debate. Recuerdo que el último día en México tuvimos la asamblea de las asambleas. Yo estoy de acuerdo con Paco y porque también tampoco entendí por qué se llamó Plaza de las Declaraciones y allí nadie declaró nada a nadie. Fue algo extraño para mí también, estoy de acuerdo con Paco en ese punto. En relación a la metodología, también quiero estar de acuerdo con Claudia en relación a cómo se dio la comunicación. Creo que hubo mucha centralización. Mucha centralización, por cierto, en Nepal. Incluso en personas del CEI que estaban colaborando en la comunicación, trabajaron de una forma más centralizada. Y nos gustaría, en ese sentido, haber asociado una construcción que ya venía desde el 2021 con la página web para que las inscripciones hubieran tenido más visibilidad. Sin embargo, sentimos que esa conexión no sucedió, no fue viable por falta de interés. De hecho, hoy tendríamos todas las actividades de Asia, de Nepal, ahí juntas con las actividades que se inscribieron en el 2021, 2022, no solamente el foro, sino también las organizaciones empezaron a construir su historia dentro del foro y en ese sentido se dio una interrupción. Vamos a ver cómo podemos recuperar esto. Y por otro lado, sentí la dificultad, y no es, claro, por culpa del proceso de Nepal, quiero aclararlo, pero algunas personas que no pudieron ir trataron de hacer algunas cosas como movilizaciones y parece que eso generó un poco de desconfianza y se interrumpió con la idea de una marcha virtual, que técnicamente fue viabilizada. Sin embargo, alegaron que estaba muy cerca de la hora. Entonces, las condiciones técnicas y de equipo fuera de Nepal, a pesar de que estuvieran montadas y listas. Sin embargo, nosotros vivimos esto y creo que es un problema del Consejo Internacional en sí. Solamente una cosa más para ya terminar mi intervención. Considero que tenemos que tener cierto cuidado para que el control del foro no tenga, digamos, un perfil individualista.
de quien es tan apasionado por el foro como es Pierre. Él no se controla, nosotros tenemos que proteger a Pierre de sí mismo. Teníamos reuniones de mujeres y Pierre entró, a él no le gusta, no está de acuerdo con la asamblea, él entroniza la reunión de la asamblea. Entonces yo creo que él entró en todos los lugares porque él no se aguanta, él tiene que estar, pero eso no es un problema de él. Eso es un problema del CI que no logra establecer una metodología y límites más oxigenados para que pueda haber diferentes formas de construir el foro que después, claro, se encuentren. Y creo que tenemos que conversar sobre ello. No cuestiono para nada la pasión de Pierre por el foro. Al contrario, él es una persona muy apasionada, pero necesitamos cuidar esa parte para que el foro se movilice de acuerdo, como dice Carminda, la juventud tiene que llegar, pero la juventud no puede llegar con una receta lista. Ella tiene que ayudar a reconstruir la receta que ya está. Cuando nosotros llegamos y decimos, tiene que ser así, no puede ser de esa forma, yo voy a ayudar a hacer esto. Bueno, sin querer, estamos inhibiendo que el foro se pueda renovar y que pueda traer cosas nuevas que tienen que tener espacio para que sucedan. Yo hablo aquí del Consejo Internacional. Quiero que el Comité de Nepal se sienta elogiado y sienta también todo nuestro agradecimiento por haber hecho este evento, por llevar a cabo el evento. Gracias. Muchas gracias, Rita. Gracias por todos esos comentarios. Como verán, ya no queda mucho tiempo. Nos queda menos de 40 minutos para proponerles que en los próximos 10 minutos, para aquellos que no han hablado, tomen la oportunidad de compartir algo, aunque sea breve, algunos puntos. Y luego, la última media hora, hablar del segundo punto, aunque sabíamos que este tema iba a tomar mucho tiempo y probablemente el segundo tema lo abordaremos con más profundidad en la próxima reunión del CI. Pero seguimos con las intervenciones. Sheima. Ok, ¿est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Hola, ¿sí me escuchan? Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto verles de nuevo. Voy a hablar en francés para que los intérpretes estén al pendiente. Antes que nada, quisiera agradecerles por esta reunión. Desafortunadamente no pude estar en la reunión del secretariado, pero me informaron sobre las decisiones que se tomaron. Agradezco el hecho de que hoy podamos hablar de nuestras experiencias en el foro, nuestras observaciones, sin que tenga que ser algo combinado o mezclado con los sentimientos, sino más bien con la pura experiencia que tuvimos en cuanto a lo formal y lo oficial. Y quisiera empezar agradeciendo al equipo de Nepal. Muchas gracias por todo lo que lograron. Muchas gracias por acogerme. Como saben, yo participé 2 semanas antes en los preparativos, así que pude reunirme con el equipo de Nepal, pude... Un segundito, tenemos un tema de interpretación. Perdón, Sheima, nos confundíamos porque había dos interpretaciones en inglés. Okay.
Muy bien, como decía, me gustó mucho el hecho que en el foro pude ver la verdadera solidaridad internacional, sobre todo hacia Palestina. Me gustó mucho ver que hay movimiento, que hay movimientos sociales visibles, no solo de movimientos sociales internacionales, sino locales también, y eso se resintió mucho. Hoy más que nunca vemos la necesidad de fortalecerlos, de conectarlos para que haya más vínculos entre los pueblos, entre las organizaciones de sociedad civil y entre todos los actores que ayudan a que cambie este mundo. Me disculpo si mis ideas no tienen mucha lógica, pero les he estado escuchando hablar de la metodología, pero no me queda claro de qué metodología estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de la metodología de modo general, hay que empezar por definir cuál es esa metodología. A mí no me queda claro si estamos hablando de una metodología de trabajo, una metodología para compartir nuestras reflexiones del foro o una metodología para darle seguimiento y continuidad al foro. Creo que cuando se habla de metodología no queda claro lo que estamos diciendo. Y también en cuanto a la iniciativa de Pierre, yo debo decir que desde que llegué al foro, siento que el foro es un espacio abierto, hay iniciativas, hay propuestas. Y cuando Pierre empezó a trabajar en las plazas de declaraciones, que se anunció públicamente que todos podían participar, y creo que hubiera sido más útil hacerlo desde antes, pero lo que se hizo fue muy interesante. Hubo una movilización, hubo un intercambio, hubo comunicación. Y hubo una transcripción escrita, un archivo de todo lo que se dijo. Y eso me parece formidable y algo que hay que aplaudir. También quisiera decir que aprecio mucho los esfuerzos del secretariado, de Fabián, de Rossi. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias. Ashok, adelante. Ashok, ok. Yeah. Yeah, thank you. I just wanted to share that the Nepal. Muchas gracias. Yo gustaría, me gustaría. Me gustaría decir que la experiencia en Nepal fue grande, fue muy buena, y todo lo que podemos decir en la cuestión de la comunicación, por ejemplo, yo estoy diciendo, por ejemplo, necesitamos oír algunas críticas, claro, por supuesto, pero hay unos puntos que yo creo, me imagino, que desde el principio del proceso nosotros tuvimos algunas charlas sobre eso y nos quedamos preocupados también sobre eso. Y una de estas cuestiones tiene que ver con lo que debería ocurrir para nosotros. Y yo creo que la responsabilidad sea global de todo lo que fue enderezado al Foro Social Mundial, que fue encaminado al Foro Social Mundial. 92 países participaron simultáneamente enviando contribuciones y ahí tuvimos muchas contribuciones de las reuniones de CI, movilizando otros países, otros participantes, y esta es una preocupación que teníamos de realmente aprender a partir del ejercicio del foro. Aquí en Asia nosotros encontramos que tenemos muchos participantes que vinieron, que contribuyeron. Y yo comprendo porque yo también formo parte del proceso aquí en Nepal.
Y trabajamos muy duro para hacer eso. Personas de muchos países, me gustaría agradecer a todos ellos incluso. Marruecos, de Indonesia, de Bangladesh, de otros países de aquí de la región que hicieron la movilización para que pudiera pasar el foro. Muchos más participantes tenemos que se juntaron a nosotros en Katmandú y ayudaron a hacer el proceso para que ocurriera bien. Pero el proceso empezó, por ejemplo, con los de India. Estábamos hablando ayer con los de India y tuvimos una reunión sobre este proceso del foro. Y decidimos entonces ir adelante, expandir, hacer inversiones en los siguientes 5 años en este proceso con relación a los países de Asia que estoy hablando, ¿sí? Y debatir sobre la cuestión del sureste de Asia, cómo nosotros podemos hacer el PSF también. Y nosotros no teníamos entonces problemas con relación a los países de Asia, aquí en el Foro Social Mundial. Y en la última semana tuvimos algo acerca de eso. Entonces, mucha gente, mucha participación de la juventud, fue muy interesante. Y yo creo que el papel de CI en este proceso del foro para ir adelante, que es que tenemos que mirar ahora el foro social que va a pasar ahora en Benín. Muchas 2026. Gracias, Ashok. Así es. Cuando haya mucho trabajo, tenemos que unirnos más, ya que ese es nuestro rol. Voy a darle la palabra a Pierre y luego Patricia, pero nos queda poco tiempo. Voy a hablar en inglés. Gracias. I am answering a question from Sheima about methodology. I think voy a contestar sobre Sheila, sobre metodología, ¿no? Esa es la cuestión del formato, ¿no? Del formato de los participantes. Y para que tengamos más participantes, en donde el CI y otros comités organizadores entran en esta cuestión. Es una visión sobre eso. Una visión sobre la metodología y el contenido. Y entonces yo voy a hacer entonces la cuestión del contexto sobre el cual el foro fue conducido. Y yo voy a comentar otras cosas también. Bueno, me gustaría destacar. Para que todas las actividades pudieran recibir las ceremonias de sus comités organizadores y dentro de este espacio tenemos entonces preocupaciones de las personas que estaban articulando y que tienen grupos de actividades que fueran capaces de hacer esta articulación. Entonces, me gustaría, por ejemplo, el Foro Social Global, la Protección Universal, para mencionar algunos grupos de actividades, fueron además de las actividades y fueron coordinados, por ejemplo, con 5 o 6 actividades al mismo tiempo y una agenda común, una programación común. Eso generó muchas posibilidades de los participantes, porque los participantes tenían la intención de conducir aquella actividad, participar de aquella otra, y, por ejemplo, haciendo sus deducciones y participando entonces de las discusiones. Este fue el formato. Me gustaría también destacar la importancia de la autodocumentación. Del mismo modo, en estos puntos de las declaraciones, teníamos un punto para reunir estas declaraciones, conectarlas a los muchos formatos, poner las informaciones juntas en una actividad restringida a las personas que estaban ahí en el grupo. Y las relaciones entre los equipos, entre los grupos, y las actividades que fueron organizadas, los organizadores de las actividades, el contenido de estos grupos en el sitio web, porque
si fue organizado por ellos mismos, entonces creemos que es importante que estos grupos entonces colectaran estas informaciones y reunieran todo eso en el Consejo Internacional. Por eso me gustaría destacar la importancia de eso en el sitio web también, que incluiría estas informaciones todas, que reuniría, compilaría las informaciones. Y esta es una cuestión entonces del comité organizativo, que podemos nos asegurar de que el control, la generación de este sitio web sería eficiente. Y la cuestión del contenido, de hacer una autodocumentación. Otro experimento interesante que fueron las sesiones interactivas, las secciones interactivas organizadas por las organizaciones que se encontraron en línea, en reuniones en línea que fueron conducidas, que fueron muy mencionadas aquí muchas veces, que fueron interesantes, porque también no tuvieron grandes paneles sobre eso, pero fueron cuestiones importantes de organizaciones que se encontraron en reuniones en línea, en secciones en línea, y durante el Foro Social Mundial fueron designadas para algunos paneles. Y con relación a los procesos, yo estoy de acuerdo con Claudia de que tuvimos mucha comunicación, una gran percepción de cómo conducir estos eventos, esto es importante. Y la misma idea de los espacios abiertos para organización fue también para el mundo digital, o sea, para que tengamos continuidad. Nosotros tenemos entonces sitios web que fueron utilizados desde el 22 y que fue muy significativo la organización de este sitio web para que tengamos todas estas informaciones juntos. Y aquí está el enderezo, la dirección, lo siento, de lo que estamos diciendo, del sitio. Entonces me gustaría agradecer a los que trabajaron en eso, que nos apoyaron con la manutención del sitio web durante todo el foro. Y fue posible tener este espacio de visibilidad entre lo que pasó ahora y lo que va a pasar en Benín. Y de ahí, entonces, tenemos un comité que va a trabajar en el sitio web para todos los eventos que van a ocurrir ahí, ojalá que más de uno, antes de este sitio web estar listo. Y este es algo que me gustaría también de decir y agradecer. Muchas gracias. Solo más una última cosa sobre la persona que yo hablé. Yo puedo discutir eso individualmente con quienes levantó la cuestión, pero mi preocupación principal es tener esta curiosidad sobre la metodología, tener más atención a cosas que están pasando. Y ojalá tengamos que trabajar mejor este proceso, desarrollar más. Por eso es importante que tengamos el máximo de participación femenina, por ejemplo. Y yo creo, claro, que eso tiene que pasar y estoy aquí para oír, para escucharles. Por ejemplo, sobre la asamblea y la comisión, por ejemplo, yo tengo que comprender, yo no puedo interferir. Yo necesito comprender esto que es importante. Que tenemos que tener una visión amplia de lo que está ocurriendo, el consenso sobre todo lo que está pasando. Y eso me gustaría también de hablar y agradecer. Muchas gracias, Pierre. Gracias por todos esos comentarios que tenemos que tomar nota y aplicarlos en nuestro proceso. Patricia. Sí, muchas gracias. Llegué tarde a la reunión porque estaba trabajando y ahorita estoy en la estación de tren, así que si hay mucho ruido, soy yo. Pero quería también agradecer a Shema por sus comentarios en nombre de ATACT, por los colegas también y el trabajo que se hizo.
Netra y parte de su equipo nunca habían participado a un foro social mundial, así que hicieron un excelente trabajo a pesar de las limitantes que teníamos. Y en la delegación de ACTAC había participantes que nunca antes habían ido, por ejemplo, François, Agnès, Alain, que era la primera vez que iban y se sorprendieron muchísimo, quedaron maravillados con el lugar, con los espectáculos que se organizaron en los escenarios, con las reuniones y con la solidaridad hacia Palestina, pero también hubo eventos paralelos sobre bosques en nepalís. Algunos participantes nos ayudaron con la traducción ahí, pero eso mostró que es un espacio abierto, seguro, en donde organizaciones de mujeres, de agrícolas, todos pudieron unirse ahí y eso nos mostró una gran movilización en Nepal. Esto, aunado a la movilización internacional, nos dio un foro muy interesante. Otra cosa interesante a notar es que cuando ya regresamos a casa después de una edición del foro, es importante seguir promoviendo el trabajo que se hizo con la perspectiva correspondiente y viendo hacia el próximo foro. Otra vez tenemos dos personas de inglés. Y también muchas personas en Francia no habían ido a una edición del foro, pero por eso se habló mucho. Y eso tuvo mucho trabajo para mantener esa dinámica. Esto nos demostró una energía de nuestras luchas que se intercalan, que se alimentan unas a las otras. Y no solo para luchar en contra de la extrema derecha y a la destrucción del planeta, pero la importancia que tiene esta dinámica mundial, esta alternativa ante al mundo neoliberal. Creo que reactivamos esa chispa y es importante seguir creyendo en ello. Quisiera mencionar también los talleres de la tarde. Hubo unos muy enriquecedores, muy interesantes, pero que tal vez no estaban tanto en el tema principal. Esto nos puede dar un poco de reflexión en cuanto a que los miembros del CI deben reflexionar sobre lo que podemos sacar, las lecciones que podemos sacar. Tal vez podemos escribir algo, un párrafo por taller, y también mencionar las otras temáticas y reflexionar sobre la continuidad del proceso en la preparación del siguiente foro. Esto sería importante para ver qué papel puede desempeñar el Comité Internacional, no solo para promover el foro, sino también para, tal vez, aunque no esté en la carta, no lo sé, proponer una agenda y acciones claras. Tal vez podemos proponer una agenda de aquí a 2026. Me detengo aquí porque ya me subí al tren. Muchas gracias, Patricia, y buen viaje. Bueno, nos quedan 15 minutos. No me parece que en 15 minutos podamos empezar a abordar el siguiente tema de la otra parte del foro, que es el CI en Katmandú. Y por eso me parece que sería mejor reprogramar una reunión y que el secretariado también trabaje para preparar este siguiente consejo con todos sus comentarios y observaciones. Lo que sí podemos hacer ahorita es que este proceso necesita estar organizado y poder trabajar a largo plazo. Hablamos de la idea de estar conectados con las delegaciones organizativas de los siguientes foros. Entonces, tenemos la agenda
de todo lo que hay que hacer. Por favor, Fabián, hay dos traducciones simultáneas de portugués. Ah. Il y a un problème de traduction simultanée en portugais. Tenemos un tema con la interpretación. Vamos adelante, esperamos que se que solo hable una persona. Adelante, dame, Fabián. Bueno, y gracias a los intérpretes porque no es fácil para ellos. Lo que decía es que necesitamos tomar el tiempo de reflexionar sobre el siguiente CI y no hacerlo tan aceleradamente luego, luego. Hay que pensar en cómo llevar a cabo un trabajo de ampliación de financiamiento, de comisiones, de metodología del CI y de informes entre el secretariado y el CI. Todo eso requiere mucho trabajo. Ya hemos empezado a reflexionar en esto en Katmandú y por lo mismo tenemos el deseo y la urgencia y la voluntad de seguir con este trabajo que se empezó en Katmandú y de seguir con nuestra manera de trabajar. Entonces, ese sería el primer punto para el siguiente CI. El secretariado va a trabajar sobre esto, pero si están de acuerdo, ese sería el primer punto. Y me parece que hoy no tenemos suficiente tiempo. No sé, Rosy, ¿tú qué pareces? Pero no tenemos tiempo de hacerlo ahora mismo. Entonces, para hablar del proceso del foro, tenemos que trabajar sobre la visibilidad de la agenda y las diferentes iniciativas de la agenda que nos pueden ayudar a seguir construyendo. Yo propuse tener un tiempo de reflexión en RIEPS durante el encuentro internacional en Abiyán, de reunirnos y de tomar un tiempo para reflexionar juntos. Este será el 3 de junio. Y también hay otro evento en Túnez sobre Palestina. Esa es otra oportunidad. Y por último, el evento europeo en Marsella. Todos estos eventos son momentos en donde nos podríamos reunir, vernos en persona, hablar de estos temas y darle seguimiento a este trabajo. Ahora, me parece también muy importante que esto sí lo podemos hacer ahora para orientarnos en estos 10-5 minutos, que es importante decir que como lo hicimos con el Comité Organizativo de Nepal, que desde el inicio le propongamos al Comité Organizativo Africano una presentación de quiénes podrían estar presentes en la organización y presentárselo al CI para que también estemos presentes desde el CI y dar un acompañamiento desde el inicio y que sea todo un proceso y no un evento. Que se vaya desarrollando de CI en CI y que cada vez podamos tener un intercambio. Esto también nos puede permitir crear un grupo de trabajo para que trabaje en esta continuidad del FCM y que sea el grupo encargado en trabajar sobre la metodología, la comunicación, el financiamiento y que el secretariado, así como el CI, esté más presente y más cerca del comité organizador de Benín y de nuestros colegas en Benín. Esto me gustaría que me dijeran si están de acuerdo con esto, si nos dirigimos hacia ese camino y si estamos de acuerdo, entonces poder agregarlo en la agenda de nuestro siguiente CI. Pero ya nos queda poco tiempo, entonces ya me detengo ahí. Carminda quería, bueno, levantó la mano. Rosy, no sé si quieres agregar algo también. No, adelante, Carminda. Gracias. Hablo en español. Disculpen, no enciendo la cámara porque estoy en movimiento también. Solamente lo que quería recalcar como con mirada a la próxima reunión es que a mí me parece importante que el Consejo Internacional se ponga a trabajar como un conjunto, porque ahora lo que siento es que pues el secretariado tiene un rol importante, está empujando como puede
el consejo, pero el Consejo Internacional debería ser para mí un equipo de trabajo que contribuya a las diferentes facetas, ¿no? Tanto del foro como del trabajo mismo del Consejo Internacional. Y en ese sentido me parecería importante que de aquí a la próxima reunión todo el mundo ponga su nombre, o todas las personas que puedan pongan su nombre en el tablero que se compartió en el CI de Katmandú, para que podamos empezar a trabajar en comisiones. Y también quisiera tal vez invitar al secretariado a reflexionar sobre la metodología de las reuniones del CI, tal vez incluyendo momentos de plenaria y ya momentos de trabajo como para empezar a reflexionar en las comisiones en grupos pequeños que podrían informar al final de la reunión en una plenaria, pero tratar de experimentar en términos metodológicos durante las reuniones del CI, porque las reuniones plenarias son interesantes para poder tener una visión de conjunto de lo que estamos conversando, pero creo que también tenemos que avanzar en metodologías para poder ponernos a trabajar de manera concreta y poder avanzar en todos estos puntos que hemos ya puesto sobre la mesa, pero ya de manera concreta a trabajar, ¿no? Eso era todo. Muchísimas gracias. Merci, Carminda. Muchas gracias, Carminda. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir y me parece que tiene que ver con lo que se mencionó anteriormente, cómo trabajar más en conjunto, hacer propuestas colectivas, y no hay que esperar al siguiente CI para que cada uno mande sus propuestas, sus observaciones, sino hay que empezar desde ahora a movilizarnos, a tener un trabajo más concreto para ser más eficientes y colectivos bajo el espíritu de lo que nos motiva en el FCM y seguir adelante a pesar de esta situación. Mario. Hola, voy a hablar en español. Muchas gracias por la palabra, y muchas gracias también, pues no voy a tomar la palabra, a todas las personas que participaron en el foro en Nepal. Realmente siempre recuperamos la esperanza con estos buenos eventos, cuando los eventos pueden tener una gran trascendencia, ¿no? Quiero decir que es importante también, y no sé hasta qué punto, todos somos parte de movimientos sociales y organizaciones, y esto que hacemos es pues movimientos sociales. Es el encuentro de movimientos sociales. Yo no sé hasta qué punto estamos de acuerdo sobre cómo concebimos el estado actual del movimiento social. Y me parece que uno de los elementos claves justamente para poder constituir una metodología de acuerdos, de acciones, de alianzas, es intentar entender cómo estamos concibiendo, cómo estamos pensando el movimiento social para justamente cómo nosotros organizamos metodológicamente una más grande movilización, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que el foro represente realmente la movilización actual? ¿Será que nos quedamos en lecturas clásicas del movimiento social? ¿Será que el movimiento social ha cambiado? ¿Será que entendemos bien cómo este movimiento social está en transformación? ¿Cuáles son sus características fundamentales? Porque eso, yo digo, es porque efectivamente es algo que de pronto no hemos tenido en cuenta, y que efectivamente algunos y gran parte de los miembros del foro pues tienen bastantes años de hacer el foro y de compartir con los movimientos sociales, con las organizaciones, pero me pregunto yo si estamos de acuerdo en cómo entendemos a los movimientos sociales, la acción directa, las acciones colectivas, el día de hoy, en todas las situaciones que estamos viviendo. Y creo que es importante, de cara a plantear lo que se ha venido planteando en esta reunión, es decir, la modificación metodológica hacia una mejor coordinación del CI, hacia una mejor coordinación del foro, y hacia pensar, digamos, estratégicamente el foro en Benín como una experiencia nueva también, una nueva experiencia hacia otras formas de aprendizaje, de coordinación, de proyección de acciones, no sé. Eso, y lo otro es también hay que pensar en las metodologías, y me llama mucho la atención la intervención de Rita, de
cuáles son las cosas que cómo distribuimos las responsabilidades sin que hayan los vigilantes de la verdad. Me parece que es clave que hay que un tipo de confianzas, ¿vale? Entonces eso quería decir. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Fabián. Bueno, ahorita que Fabián me preguntaba si había algo que agregar, bueno, decirles que aquí está Massa con él en la reunión. Sería bueno pedirle que para la siguiente reunión o en el proceso que estamos, pues también vaya, sé que es muy pronto, estamos a 2 años de Benin, habría que pensar cuál es la mejor fecha, pero sí ir imaginándonos cuál es, quién va a ser el equipo facilitador, un poco ir avanzando en la construcción de este siguiente foro para tratar de que sea lo más exitoso posible y que los movimientos sociales estén presentes. Y también mencionar que algo que se dijo y que queda como tarea pendiente para las siguientes reuniones del CI sería que pues vayamos también pensando en la construcción de este fondo solidario. Eso fue algo que nos ocupó bastante en Katmandú, de la construcción de fondo solidario. Yo decirles que yo he escrito 2 correos y me siento como a veces muy sola porque nadie responde o responden muy poquitos, o sea, los puedo contar con una mano, ni siquiera con 2, de que responden y dicen que van a hacer algún apoyo para sostener cosas muy básicas, ¿no? Como la cuenta de Zoom, que la ha pagado SEAL. Hemos pagado casi $900 por tener una cuenta de Zoom de modalidad seminario que puede albergar hasta 500 personas y que nos da la posibilidad de tener cabinas de interpretación, más la compra de la cuenta básica, que esa la hemos pagado como SEAL, que son como casi $200. Y bueno, SEAL está pasando por un momento, como todas, de situación complicada económica. Entonces yo por ahí les pedía apoyo. Entonces también decíamos cómo hacer un fondo solidario que apoye al secretariado y a una secretaría, porque una cosa es decir, somos del secretariado y todos aportamos a la construcción de esta agenda, pero luego hay quienes tienen que facilitar una serie de cosas, ¿no? Como crear una sala, como la gestión de los intérpretes, a los intérpretes. Los intérpretes todos son voluntarios. Solo hubo un tiempo en que les dimos un apoyo simbólico en el 2021, pero nunca más hemos tenido otro fondo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que trabajar ahí. Y bueno, también planteábamos la necesidad de trabajar en un proyecto para el secretariado, un proyecto para el CI. Pues creo que hay mucho por hacer, hay mucho movimiento, y la idea pues es seguirnos articulando. Y proponíamos, bueno, ya veríamos con esto que plantea Carminda, lo que nos pasó de la hojita. Yo creo que sí debería haber otro rengloncito abajo y no sé si explicitar qué significa esa comisión, qué tareas tiene. A mí me parecen confusas algunas, por ahí lo ponía en el chat, para ver qué es lo que se espera de ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, pues, y propondríamos como secretariado que la siguiente reunión del CI fuera para el jueves 25 de abril y que tuviéramos cada mes estas reuniones en pro de construir este proyecto para el Consejo Internacional y también ir avanzando a esto que planteaba como agenda Fabián, ¿no? Que está pendiente de ir avanzando. No sé, Fabián, si quieres comentar algo más. No, simplemente decir gracias. No, sería todo. Simplemente decir gracias a Rosy por hacer el balance de todo esto y retomar los comentarios. Solo un comentario sobre lo que dijo Carminda y la metodología del CI en sus reuniones. Me parece que es un punto de reflexión. Ver de qué manera podemos dividir las plenarias y los grupos de trabajo para que todos puedan participar bien y alimentar esa reflexión. En cuanto al comentario de las comisiones, quisiera repetir lo que dije para Massa, que está aquí.
Tenemos la voluntad de acompañar al equipo organizativo de Benín desde muy temprano. Queremos tener a alguien, nuestros representantes africanos en el grupo de trabajo, en el CI, y que todo esto nos permita empezar a avanzar con las diferentes comisiones. Esto es algo en lo que nosotros nos vamos a centrar de nuestro lado. Cada quien puede dar sus observaciones y, como verán, tenemos mucho trabajo para inyectarle dinamismo, o más bien seguir con el dinamismo que nos dio Katmandú. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Gracias. Y bueno, Adelante, Massa. Quisiera dar un comentario. Adelante, Massa. Antes que nada, una disculpa por llegar tarde. Tuvimos un corte eléctrico. Ya saben cómo está la situación aquí. Tampoco pude conectarme a la última reunión del CI. Yo que quería hacerlo para compartirles algunas observaciones. Quisiera empezar por lo último que dijo Rosy sobre el apoyo del secretariado. No quisiera tomar mucho tiempo, simplemente decirles que vamos a seguir trabajando y vamos a tomar en cuenta el apoyo de del secretariado, como lo hacemos aquí de manera local. El secretariado está presente en lo que hacemos, así que estamos ya trabajando en el programa. Ahorita vamos a pasar a la etapa de plan de acción con nuestros socios, pero también debo decir un punto sobre la metodología. Hemos recopilado información interna de todos los movimientos sociales en África Occidental. Esto lo hemos hecho por región para recopilar el trabajo, y ahorita estamos también haciendo una lista de las diferentes organizaciones que han mostrado interés. Nos hemos reunido con los directores de las organizaciones más grandes, por ejemplo, el director de PATO, que es una red de organizaciones locales. Nos reunimos con ellos y nos presentaron una propuesta. También me reuní con el director de PROPA y en este momento estamos organizando nuestro trabajo interno para crear un mapa para mapear todas las organizaciones africanas. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a contactar a nuestros puntos focales en la región del sur, de África del Este, del Magreb, de Kenia. Y con ese trabajo, el objetivo es organizar una reunión con todos ellos. Así que esta organización, comisión, está trabajando en esto. Vamos a hacer un primer trabajo de difusión a las organizaciones para que entiendan de qué va el foro y luego proponerles cómo se va a hacer la implementación y que queremos hacer esta reunión grande y todas están bienvenidas. Pero sí, primero estamos mapeando las organizaciones. Aquellas más grandes están dispuestas a trabajar en la organización del foro, pero seguimos esperando. Estamos esperando el fin del Ramadán, que ya es a finales de marzo, que con el calor y los cortes de electricidad, ya no solo en Mali, sino en toda la región, se ha complicado un poco. Por eso queríamos esperar hasta el final de marzo para poder difundir y ampliar nuestra red de organizaciones, pero seguimos trabajando en ello. También hay un cúmulo de organizaciones con las cuales nos queremos reunir, con AFITI, y una vez que las hayamos contactado, organizaremos una reunión y que los puntos focales que hayan sido propuestos por su organización hagan parte de esta comisión organizativa. Entonces, estamos trabajando ahorita en el programa
y en el plan de acción. El objetivo del plan de acción es que se llame 2024-2026. Es un plan de acción a 2 años que nos va a orientar en cuanto al proceso de organización del Foro Social Mundial. Y antes de tener esta consulta con las organizaciones nacionales, en abril vi que está el evento en Costa de Marfil, en Côte d'Ivoire, y yo estoy en contacto con algunas organizaciones de esa región, así que me parece una buena idea aprovechar ese evento para organizar una reunión ahí mismo. Una organización con la cual tenemos muy buena relación y es una buena oportunidad reunirnos en persona para empezar a hablar del trabajo que se necesita para FCM 2026. En nuestro plan de acción tendremos planeado varias actividades que se harán antes del Foro Social Mundial. Y nos encantaría escuchar sus comentarios y observaciones, porque sí podemos presentar una propuesta, tener un diálogo entre nosotros y luego proponer. Y ahora sí necesito consultarlo con las otras organizaciones, con Aminata Traoré, quien es la presidenta de una organización, conocemos por escrito, pero vamos a tener un encuentro oficial en Côte d'Ivoire, lo cual es muy importante para nosotros para poder activar este trabajo colectivo. Entonces, por respeto también a los mayores que tienen más experiencia en el FCM, queremos tomar en cuenta su opinión y sus comentarios. También queremos reunirnos con otras organizaciones para terminar con los problemas de los agricultores y los pescadores para que todos puedan estar presentes en este foro. Entonces, vamos a seguir fortaleciendo las conexiones entre las organizaciones en las diferentes regiones africanas, cada una en su contexto. Por ejemplo, la WWFC está organizando un foro de pescadores antes del FCM, entonces sería también una buena oportunidad estar presentes en este foro africano de pescadores para seguir fortaleciendo. Estas son algunas de las estrategias que estamos trabajando. En cuanto al secretariado, desde la reunión que tuvimos en Katmandú, no podemos hablar todo eso mientras la reunión está ya terminándose en este momento. Sería importante que también. Sí, por favor, vaya termine con la reunión y volveremos a hablar después. 25 de abril, nuestra siguiente reunión. Tomen nota. Muchas gracias. Hasta luego. El 25 de abril es el Día de la Liberación en Italia. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Massa. Y merci, tout le monde. Nos da mucho gusto todo. Gracias a los intérpretes y nos vemos en la próxima. Merci aux interprètes. Chao, chao. Merci. Ciao, ciao, Massa. Ciao, Massa. Take care.